Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar una de las leyendas urbanas más impresionantes. Esta, como dice el título, cuenta que el 12 de octubre de 1989, en el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, aterrizó un avión que llevaba más de 35 años desaparecido. El vuelo comercial 513 de Santiago Airlines. Lo impresionante y al mismo tiempo perturbador es que el mismo aterrizó con 92 esqueletos. Aterrador, ¿no? Prepárate muy bien, apaga las luces y disfruta del video. Antes, como siempre, te quiero pedir que dejes un buen me gusta, ya que eso ayuda un montón a que YouTube recomiende esto. También, si sos nuevo y disfrutas de mi contenido, te pido que te suscribas. Cuando lo hagas, te voy a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Así que nada más, amigos, ahora sí. Como siempre, les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos al aterrador caso del vuelo 513. Pero antes de comenzar, como siempre, le quiero mandar un saludo enorme a toda esta persona que me hizo en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso o hermosa, querés que te salude en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram. Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Así que nada más, amigo, como le digo siempre, espero que no te este video próximamente. Espero que os asusten. Para comenzar con esta historia, tenemos que ir al año 1954. Para ser precisos, al 4 de septiembre. En Alemania despegó el vuelo comercial 513 de Santiago Airlines, con destino a Porto Alegre, Brasil. Pero este nunca llegó a destino. Simplemente desapareció en medio del Océano Atlántico. En ese momento se hizo una investigación masiva para hallar respuestas de este extraño caso. Sin embargo, meses después, se llegó a la conclusión de que el mismo se había estrellado en el mar. Igualmente, los restos nunca fueron hallados. Tras este acontecimiento, Santiago Airlines cerró sus operaciones en 1956. Y durante muchos años, no se supo más nada de los fallecidos. Hasta el 12 de octubre de 1989. Ese día, las torres de control de Porto Alegre detectaron la presencia de un avión muy inusual. Se trataba de un modelo antiguo, el cual hace varios años se había dejado de fabricar. Además de esto, el mismo no respondía a las indicaciones de vuelo, por lo que todos comenzaron a alarmarse. No sabían qué estaba pasando, si se trataba de un ataque, o de un secuestro, o de un avión que no le funcionaba el sistema de comunicación y había perdido su ruta, por lo que alertaron a todas las aeronaves que estaban en el área para que aterrizaran en otros aeropuertos. Cada minuto que pasaba, el terror que invadía el cuerpo de cada trabajador que estaba ahí crecía, porque la catástrofe era inminente. Cuando finalmente el avión aterrizó, se produjo un silencio rotundo en el lugar. Nadie se movía dentro del avión, ni tampoco afuera. La policía, los bomberos y todos los que se encontraban ahí esperaban que algo pase. Pero, sin embargo, los minutos pasaban y nada ocurría. Parecía como si dentro del avión no hubiera vida. Lo primero que todos pudieron observar de la aeronave es que el mismo era de Santiago Airlines, una empresa que llevaba más de 30 años extinta. Además de que el avión era muy viejo, ya no se fabricaba. Igualmente, el mismo lucía muy bien, no estaba desgastado ni nada. Todo, como les dije, era muy extraño. Es más, desde las ventanillas se podían observar las siluetas de las personas. Pero estas no emitían ningún movimiento. Y tampoco, como les dije antes, se escuchaba ningún ruido. Por lo que rápidamente descartaron la teoría de que el avión estaba secuestrado. Porque era muy extraño que los secuestradores no le hablen a las autoridades. Por lo que los policías, viendo que nada ocurría, decidieron cortar la puerta para ingresar. Cuando ingresaron, lo que vieron sus ojos fue lo último que se imaginaron. La escena parecía extraída de una película de terror. Como vieron desde afuera, todos los pasajeros estaban sentados. Pero lo que no vieron desde afuera es que todos estaban muertos. Lo único que quedaban de estos eran sus huesos, además de la ropa. La escena daba a entender que los mismos estuvieron sentados ahí los últimos 30 años. 90 esqueletos ubicados cada uno en su lugar. Cuando fueron a la cabina, de la misma forma se encontraron con el piloto y el copiloto. Y algo que les hizo abrir aún más los ojos es que las manos del piloto todavía estaban agarrando los controles. Lo raro de todo esto es que las personas estaban ordenadas, cada una en su lugar,
como si no hubieran sufrido, o como si lo que sea que le hubieran pasado, les pasó sin que se hubieran dado cuenta. Es más, lo poco que quedaban de sus rostros, no mostraban horror alguno. Y ya sé, ahora vienen las preguntas. Si todos estaban muertos, ¿cómo hizo el avión para aterrizar? Hablamos de un avión antiguo, el cual no tenía la tecnología para aterrizar solo. Esto hasta el día de hoy no se puede explicar, porque el caso fue clasificado como secreto. Tanto el gobierno brasilero y alemán nunca ofrecieron explicación, porque desde el segundo cero quisieron ocultar el caso. Igualmente, aunque lo quisieron tapar, muchas personas estuvieron ahí. Trabajadores, las autoridades que fueron llamadas, los otros pilotos que fueron alertados, por lo que circularon el rumor. Si intentamos responder la pregunta cómo pudo haber ocurrido esto, hay algunas teorías al respecto. Una de estas dice que el vuelo 513 entró en una especie de burbuja temporal, de la que salió en 1989. Igualmente queda la duda, ¿cómo hizo un cadáver para conducir un avión hasta la pista de aterrizaje? Bueno, esta teoría del viaje en el tiempo explica que cuando este avión salió de la burbuja temporal, todas las personas dentro del avión estaban vivas. Pero al tocar la tierra, se les cobró todo el tiempo que estuvieron ahí. Por eso, todavía las manos del piloto estaban agarrando los controles. Es más, esta teoría se toma con bastante seriedad, porque muchos pilotos declararon haber viajado en el tiempo. Pero a ver, no un viaje en el tiempo como este. Sino que estos se daban cuenta que cuando aterrizaban, sus relojes ya no marcaban la misma hora que marcaban en el lugar. Y tenían que adelantar o retrasar algunos minutos. También está el tema del Triángulo de las Bermudas. Esta zona del planeta Tierra, donde desaparecieron muchos barcos y aviones, y jamás reaparecieron. Ahora esto queda en vos si lo crees o no, porque del caso hay muy poca información, porque las autoridades intentaron ocultarlo. Ahora la pregunta, ¿por qué intentan ocultarlo? Y a ver, yo creo que es obvio. Sería muy impactante para el mundo saber que se pueden dar viajes en el tiempo de esta manera. Pero bueno, a ver, está este diario que salió en 1989, el cual nos dice que la noticia es cierta. Pero bueno, otras teorías dicen que este diario que publicó la noticia se dedicaba a publicar noticias falsas. Está en ustedes si creer o no. Como les dije antes, muchos barcos y aviones desaparecieron y no volvieron a aparecer. Y si en algunos años reaparecen, si hoy pasa algo como esto, sería muy difícil ocultarlo. En esa época no había tantos medios de comunicación. Así que te pregunto, ¿vos qué opinás? Me gustaría que dejes tu opinión del caso en la caja de comentarios. Así que nada más, amigos, por acá me termina con el video. ¿Les gustó esta leyenda urbana? A mí la verdad me pareció muy interesante. Me gustaría saber qué opinas, así que te voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Si te gustó, como siempre, te invito a que dejes un buen me gusta. Además, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Por acá te dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También te dejo en la descripción de este video. Así que nada más, gente, nos vemos con la me despido y nos vemos en el próximo video. Chao.